seguir pedaleando. En la pista suena más. Ajá. Claro, cuando yo voy en la ciclovía, que va alguien, voy atrás de alguien, volteando una vez a ver. Bueno, ¿qué pasa? Porque suena. Paso, para que no te vayan a hacer caer.
la truce no es tan fuerte. Claro, no. Claro, cuando la truce está más pendeja y se le quito bastante aire. O cuando es descenso, porque esto es plano. Cuando es un descenso fuerte, ahí sí. ¿Qué te impresa está allí? 19 kilos. Ay, ay, ay. ¿Todo bien, copa? Ah, música. Saltamos un poquito. El jefe tribal en persona. Ambulancia. Vale,
camito. Borrando las huellas y tragando tierra. Dice, ahí vamos, de flaquitas. Mi amigo el guerrero, el jefe, ahí está el portón, creo. Mira, ahí está paradito, ahí está la gente. Más o menos. ¿Por dónde es la vaina? ¿Por allá? Esperamos entonces. Se chamito. ¿Qué más, chamine? Nada, pues yo me vine, estamos aquí ya en el Prado, ya llegamos. Esta fue una de las subiditas. Y al parecer hay que subir hasta esta montaña de acá. Arriba donde está la neblina. Grave pues. Vamos, chamito. Que no se te salga la... ¡Ay, carajo! Que no se te salga la cadena. Me está dando hambre de nuevo. Ahí estamos llegando a las rompecinturas. Ay, mira, trepa. Trepa, trepadita.
si la logro hacer o no. Bici. Mira qué bonita. Qué bonita subida. ¿Puedes subir con esa tractora? ¿Vas a subir? Y lo voy a... Ah, no, por ahí no se baja, ¿no? Porque iba a decir, la voy a subir, la voy a bajar. No. Bueno, vamos a probar a ver si sube. Está... Cargando la bici a la derecha, a la izquierda. ¿Cómo? Deis, bajándote la bici subiendo. Vámonos. La subida del rompecinturas es muy parada o no tanta. Mírala ahí, ¿no estás viendo? La pendiente del camino. No, eso es plano. Potencia. Vamos a ver cómo sale. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¡Ay! La compé baja por aquí. Habla. ¿Dónde está?
ahí en San Miguel. Y yo me encontré con uno de ellos saltando. ¿Cuánto costaba? ¿Qué vimos? Ah, solo acá. ¿Qué van a pasar por ahí? Claro. Ya se lo retamoso. A ver, Chamine, déjame agarrar airecito. Oh, mierda. Yo me quedé casi con la mierda. ¿Y Carlos qué hace ahí? Jefe, ya estoy cansado. Pero, o sea, si lo haces, porque ya se logró la ropa de cintura. Y le tuve que dar fuerte porque venía la competencia. ¿Ah? No tienen confianza. Ahora sí tienen confianza. ¿Por dónde es la bajada? ¿Por allá? ¿Por aquí es la bajada? Bueno, pues. Ojalá no venga competencia, no llega de frente. Guerrero, tú puedes. Tripa, Guerrero, tribal. ¡Ay, carajo! ¡Chocó mi pedal! ¿Ah? ¡Lánzate, chamito! ¡Ya, ya! ¡Dale! Ya, espérate. Bueno, lánzate tú, pues. Lánzate, no te frenes. No voy a frenar, que vengo atrás tuyo. No voy a frenar.
la línea, guerrerito. Acuérdate que venimos varios. Tiene que cantar una sola línea. Dale, papá, tranquilo, dale. Casi, ¿no? La trocha es corta, aguante un poquito, no queda otra. No, pues ya, Dale, no, pero aguanta todavía. Pero tan temprano, ¿para desayunar será? Vamos a ver. Por acá bajamos, no. Era otro portón. Este no era. No recuerdo este camino. No, por aquí creo que quieren ir a comer. Pero no sé cuál será el. Ah, vamos a otro circuito. No,
Acá deberían practicar. Ah, ¿este es el circuito de práctica? Sí, este. Aquí es así en Conte también. Ah, bueno, buena voz. Cierta ramplita. ¿Qué tal es de suave? Ah, vamos a competir, ¿no? Vamos a hacer un circuito y después nos venimos a sentar un ratito para cambiar mi líquido, tomar. ¡Coño! Ese salto, ¿qué tal? ¿Lo haremos? Por ahí no hay pista, marico. Y lo que vamos lento, ¿cómo hacemos? Ahí está cortada la pista. Dale, ven, pégate durísimo ahí, güey. La carga ahí. Creo que ya me cansé de la competencia. Tiene un salto. Son saltos de verdad, no son de mentira. ¿Qué es lo que está ahí tú? No, la escalera. ¡Bien! Pobre espalda, ahí se va a destrozar. Casi rompo la bici. Y pasó Fat Bike. Suave, compa, si la hace. Sí. ¿Para dónde es? ¿Por acá? Hay dos vías. ¿Pero qué? ¿Volvemos a principiante o qué? Marico, me lancé ese salto. Yo también. Y cuando el segundo, medio, el tercero, dije no. Ahí lo pensé. Dije, no, está loco. Se rompe la bici. Yo pero también en suspensión todavía. Por eso yo primero lo salté. Yo pensaba que era, venía una bajadita. Sí. Y no venía nada y lo salté. Y ¡plum! Cayó esa mierda. Venía así en bajada para poder aterrizar así. Nada. Chuzo, le di duro a la pobre bici ahí. Menos mal que no. La tracción debe tener, ¿eh? Para que aguante, ¿eh? Para estas terrenas tengo que quitarle aire. ¿No? Pero sí. Como pensé que íbamos a comer, sí, pues, no le voy a quitar tanto.
Muchachos, hay dos vías, principiante, bravo. A ver, izquierda, izquierda. ¿Este para allá? Izquierda, izquierda, para arriba. Suba, pues. Arriba. Vamos, pues. Regreso, ok. Estuvo bonito. Sí. Ya aplanado. Listo, chamito, yo estoy listo por hoy. Gracias por la ruta. Está buena la ruta. Ya finalizamos el circuito rompecintura. Y ahora retornando a casa. Vamos poco a poco.
ya finalizando la ruta, ya estamos acá en con el guerrero Carlos.